Es tiempo de Navidad y el arcón quiere recordar este mensaje de paz acudiendo a su arcano sentimental, el archivo de los reportajes sobre la ruta de peregrinación jacobea. Hoy compartimos mesa y camino con 6 peregrinos de verdad, de los que hacen el camino con su bordón y su mochila llena de experiencias. Hoy repetimos con nostalgia aquella mágica noche que hace algunos años nos trajo a este lugar del Camino Leonés en Villafranca del Bierzo. La Puerta del Perdón en la Iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo, que por cierto solo se abre en años jacobeos y a lo largo de los siglos permitía a los peregrinos enfermos completar la ruta sin tener que llegar hasta la tumba del apóstol en Santiago. En ese mismo lugar nos esperan viejos amigos y peregrinos: Marcelino, Arturo, Juan Carlos, Tomás y Ovidio. A la puerta del albergue Ave Fénix, Jato nos recibe. Juntos nos sentaremos a una mesa de Navidad muy peregrina. Miles de peregrinos a lo largo de estos años se han sentado en la misma mesa a comer en el albergue de Jato. Nos encontramos de nuevo el mantel y los platos. Compartiremos recuerdos, mensajes y deseos para un nuevo año y sobre todo con buenos peregrinos. Compartiremos camino conscientes de que este tiene una hoja de ruta milenaria. Acaba en Santiago. El archivo del Arcón tiene estas sorpresas. La magia de una noche vieja en la que compartimos mesa de Navidad en este mismo lugar. A ver, miradme. Vamos a intentar llevaros a Villafranca, ¿de acuerdo? Miradme los tres. Porque una, dos, tres. No, querían ir a Villafranca. Pero bueno, ¿ahora qué hacemos nosotros? No. Bueno, ya estamos todos. Pero antes quiero que veáis esto. Esto es Villafranca del Bierzo. No, que esto me está dando miedo. Esto lo conozco yo. No, Fernando, que me está dando miedo. Oye, por favor, Oye, pero... No te asustes. ¿Dónde está? Pero si esto es... Esto es Villafranca, que esto lo conozco. Yo soy el Camino de Santiago. Claro. Pero que... Pues vamos a preparar. ¿El albergue de Jato? Ahí abajo está la de Fénix. Pero si esto es... Oye, no, que a mí me está dando miedo. No te dé miedo, venga. Sea lo que sea, vamos a ver. Y hablamos con alguien a ver qué... A mí me da miedo también. Bueno, también. Habrá que aprovechar. No lo sé, déjame que te lo cuente. ¡Feliz año a todos! ¿Pero qué tal? Sí, no estamos actuando, ¿no? ¡Hola! Estamos en Villafranca, en Alicante. ¡Hola! ¡Vaya sorpresa! No nos preguntes. Sino... Estás en, no sé. En el Ave Fénix. Madre mía, el día Nochevieja con Jato. ¿Sí era? ¿Esto qué? ¿De fresa? No te lo creerás, pero hace unos minutos tan solo... A muchos kilómetros de aquí, Marcos, estábamos hablando de ti. La magia de la televisión. Aquello fue impresionante. Y hoy hemos querido recordarlo. Otra comida en una Navidad. Han pasado muchos años ya. Muchos años, Jato. Yo me recuerdo, muchas gracias.
Jato está mimetizado con el camino. Lleva toda una vida pegado a suelo jacobeo. El lugar que hoy ocupa el albergue Ave Fénix en Villafranca del Bierzo es todo un arcano sentimental para peregrinos de todo el mundo. Jato, gracias a una generosidad que le desborda, se ha ganado el cariño de miles de ellos. Gracias a sus dotes como sanador, a más de uno, y a más de una, les ha permitido continuar el camino felices y curados. Preguntar, Jato, ¿qué tiene en las manos? Que un día, ¿te acuerdas que nos encontramos en un congreso de peregrinos? Sí. Y no sé qué me hiciste, que tenía una contractura y se me curó. Sí, ¿qué tienes? Bueno, muchos miles de personas. ¿Cinco dedos? No lo sé. ¿Alguna fuerza, algo especial? No lo sé. Yo a veces me sorprendo yo. A veces me sorprendo yo también. Hace un momento, en este rato, tres personas me han llamado felicitándome y dándome gracias por las manos. Yo no lo sé. ¿Algo de verdad, a mí a veces me da miedo. Jato, yo no me lo creo. Las emociones se van juntando. Sí, sí. Muchas veces no me lo creo. Una vieira. ¿Una vieira? Eso, toma. Y a volver a hacer el camino, ¿eh? Sí. Ahora en este siglo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo con el albergue? Bueno, yo he hecho trabajo de todo, he tenido cosas. Pero siempre en la familia hemos tenido un sitio donde acoger al peregrino. El padre de mi abuelo los recogía en Zanfoga, mi abuelo los recogía en esa casa vieja de ahí. Y mis padres los seguían recogiendo. Entonces hicimos aquí unas carpas para recogerlos. Cada día ya empezó un grupo de toda Europa, unos alemanes, de Bélgica, de Italia, Paolo Caucci, y un montón de gente. Empezamos a preocuparnos del camino. Nos decían que estábamos locos el camino, ¿no? Y no sé, de alguna manera ayudamos a que la gente despertara la idea de caminar. Estás bien, te veo bien. ¿Sigue siendo peregrino? ¿Sigue siendo hospitalero? ¿Sigue siendo un hombre del camino? Hombre, yo nací en el camino, en esa casa, con peregrinos durmiendo abajo en la cuadra. Era lo que había. Y yo no los vi aquel día, ¿no? Que estaba muy ocupado naciendo. ¿Se puede decir que desde que naces, en un radio muy pequeñito, sigues vinculado a él? Sí, aunque después estuve mucho con el camión, pero siempre que venía aquí procuraba ver los peregrinos. ¿Por qué has dedicado tu vida al camino y a los peregrinos? Porque es el encuentro interior con las personas. Cada uno te transmite su mensaje. Es el camino de la vida. Cada uno te cuentan sus penas, te cuentan sus... mucha gente viene de alguna manera como a confesarse de sus problemas. Que no, a lo mejor no se atreve a... O sea, llevas muchos años atendiendo a los peregrinos, poniéndoles la mesa, despertándoles por la mañana, sí, facilitándoles lo que necesiten por su cansancio, por sus, sí, heridas o ampollas, una cama donde dormir. ¿Y eso por qué lo haces? Es que mi abuela decía que lo que puedas hacer por el prójimo, lo haces por ti mismo. ¿Qué te ha aportado el camino de Santiago? Y aprendí muchísimas cosas. Por ejemplo, yo aprendí a colocar huesos, aprendí a colocar tendones de gente que venía, que me enseñaron. Ya con 7 años había un francés de la Bretaña que me estuvo una semana, me enseñó justo a colocar los tendones y lo hago. Cualquiera que tiene un tendón descolocado se lo pongo en el sitio. Luego después, ya con mi abuela y más gente que me han enseñado a canalizar energía. Por ejemplo, muchas veces yo puedo, ya una vez que te aprendes, como las manos con la energía te se alargan, no hace falta ni... Es como si entraran dentro de ti. Mis manos entran allí dentro de ti y coloco el tendón. Porque esa energía lo puede colocar. Para aquellos que nos estén viendo ahora y que han oído hablar del Camino de Santiago, que incluso están preparando una experiencia en el camino, ¿qué les dirías? Que es el camino de la vida. Sí, que es el camino de la vida. Que además, engancha, ¿eh? El camino engancha. ¿Qué diría tu abuela
si supiese que en el lugar donde estaba el viejo hospital de peregrinos en Villafranca, hoy Avefénix desde hace muchos años, ha pasado por aquí medio mundo, medio planeta. Millones de personas. Millones de personas de todos los países, de todos los continentes. A veces poniendo flechas, pinzas ahí, de todos los países y de todos los continentes del mundo. Y personas, hasta reyes, personas, ministros de gobiernos que van disimulados. Por ejemplo, no sé si te lo he contado, una vez llega un hombre y le veo muy preocupado, le hago así, uy, qué cansado vienes, le rebajo, ¿qué me fichaste? Digo, limpiarte esa cargación que tenías ahí. Digo, ¿tú eres juez o fiscal? Porque estás muy preocupado por un juicio muy importante. Se echó a llorar como un niño pequeño y me dio un abrazo. Y fue, buscó en la cartera una tarjeta y es que hoy empezó a ser peregrino, porque yo estoy acostumbrado a que me llamen excelencia. Es que soy el ministro de Justicia de Brasil. ¿Tú crees que el camino de Santiago ha hecho cambiar la actitud y el comportamiento de algunas personas que sí, peregrinaban? Mucho, totalmente, mucho, mucho. Lo que me da pena es que ahora haya gente que aproveche solo peregrinaduro. Y me da pena de algunos peregrinos que van a Santiago, no sé, como turistas, nada más. Pero bueno, cada uno es cada uno. Hay muchos que quieren que el camino sea turístico. Yo creo que es una equivocación. Marcelino es uno de esos iconos del Camino de Santiago. Con su atuendo medieval, sus enormes barbas y su estampa de patriarca jacobeo, se ha ganado la sonrisa de los peregrinos y posiblemente sea el más fotografiado en este siglo que empieza. Lleva décadas representando un personaje que él mismo se ha construido. Ha sido toda una sorpresa encontrarte aquí. Tú eres casi obligado en los caminos de Santiago. A veces pensamos que los americanos lo tienen todo, pero ojalá tuvieran esta cultura que aquí tenemos, que levantamos a la puerta de una iglesia una piedra y hay cultura. Si vamos a conocer otros países y no conocemos ni lo nuestro. A Marcelino Lobato lo encontramos en muchos lugares del camino y en momentos y acontecimientos importantes. Pero ¿quién es Marcelino Lobato? Pues Marcelino es una persona que con 17 años se marchó a recorrer un camino. Cuando haces uno, ves otro. Cada uno es diferente, encuentras diferentes culturas, distintas etnografías. Llega un momento que te llegas a enamorar tanto del camino que al mismo tiempo lo llegas a odiar. Yo sé que es raro la manera de vestir, esa rareza mía de vestir, lo que he hecho que muchas gentes se hayan fijado en aquel peregrino rancio, duro, que sabe convivir con cualquiera. Sinceramente, sigo admirándole, con todos mis respetos, Marcelino, y que continúes enseñando a otros. Yo nunca me he encontrado solo porque a veces voy por el campo, me encuentro con una ardilla o el canto de un pájaro que hasta incluso le das un trocito de pan y el pájaro viene hacia ti. También, de una manera u otra, son peregrinas. Marcelino, ¿sigue siendo el mismo que yo conocí hace muchos años y con el que miles de peregrinos y peregrinas se han hecho fotos que han llevado recuerdo de su peregrinar? ¿Sigue siendo el mismo? Por cierto, ¿quién es Marcelino Lobato? Pues Marcelino Lobato nace hace 70 años en Regueras de Abajo, aunque... ¿Al lado de La Belleza? Al lado de La Belleza, 5 kilómetros. Nunca jamás quisiera que se dijera de arriba o de abajo, sino Regueras. Hasta ahí. Y por circunstancias de la vida, caigo en La Rioja, como podía haber caído en Nueva York o Manhattan. ¿Qué cambia mi vida? Que era ahí un pequeño polluelo sin plumas y me meto en el Camino Santiago. Eso
me enseña a conocer grandes maestros que hoy están en esta mesa. Eso me enseña a conocer el aire que respiramos y me enseña a conocer a aquellos santos que estaban llenos de carcoma, que aunque le metieran penicilina, ninguno andaba. Marcelino, ¿por qué decides un día recuperar esa imagen que trasladas todos los días en el camino de la indumentaria medieval? Ir vestido de peregrino, como Dios manda, con bordón, con... ¿Por qué lo haces? Pues lo he hecho porque han pasado miles y miles de años y alguien marcó esta senda. Me da igual hacia un lado, hacia el otro, pero seguían un camino. Tú haces muchos caminos andando. ¿Qué te dicen en las poblaciones cuando llegas a un albergue? ¿Que se sigue sorprendiendo de ver tu figura entrar en un albergue de peregrinos? Sí, y me dan un dinero para que coma, me ponen en primera fila y tengo la suerte que hasta hace 15, 20 años me han elegido. Ahora elijo yo. Pero ¿cómo me eligen? Hace poco llegué a un albergue, había un problema de parlamento, me saqué 6 fotos con uno y 3 con otro y me lo echaron en cara. Esos que sigan su camino. Yo prefiero mejor el polvo, el frío y la nieve, donde te encuentras a una persona, un hospitalero, una persona que te da calor humano, cuando ahora en la sociedad nos falta mucho calor humano. ¿Marcelino Lobato sigue siendo peregrino? Sí. Hasta hace 2 años, después vino la pandemia, no fuimos nadie al camino. Yo, una ilusión que me costará cumplirla o la intentaré, era si mañana supiera que iba a morir en Obradoiro o La Quintana, me da igual, pero morir en el camino. Arturo no entiende su vida de las últimas décadas sin un camino que andar y un peregrino a quien escuchar y atender. Desde su albergue de peregrinos y al frente de Ajoba, continúa con absoluta fidelidad ejerciendo la hospitalidad, el rasgo de mayor valor en el camino. Arturo, como todos ellos, esconde en un rincón de su alma peregrina viejas historias que ha vivido en primera persona. En el año 92 empecé a recorrer el camino francés. ¿Sí? Y a continuación de ello, pues ya me enganchó. Y bueno, pues aquí estamos. Yo no sé si se pueden contabilizar a golpe de kilómetro las Compostelas, pero ¿cuántos kilómetros habrás hecho andando por los caminos de Santiago? Seguramente que unos 15.000 kilómetros. Y con todo ese bagaje, todos esos kilómetros andando, nace la Asociación Jacobea Vallisoletana. Oye, ¿cómo surge la idea y en qué momento? Nace en el año 2004, el 12 de febrero de ese mismo año. Nace porque después de esos caminos que había transcurrido, yo sabía que en Valladolid había un camino que enlazaba en Sahagún, pero no estaba potenciado. Y entonces me lancé a promocionarlo y a divulgarlo. ¿Cuál es la arteria jacobea que pasa por Valladolid?
El camino que pasa por Valladolid es el que procede desde Madrid. Por lo tanto, podemos decir que estamos en el albergue de peregrinos de Valladolid. Sí. Pero fuerte y claro. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Puente Duero, en el mismo camino que viene desde Madrid. ¿Y ya se han enterado en Valladolid que tienen camino de Santiago propio? Sí. Cada vez somos más conocidos. Arturo, ¿el camino por qué? ¿A ti cuándo te da por peregrinar? Bueno, un buen día había oído hablar del camino. Y me dije, vamos a ver qué es eso del camino. Os puedo asegurar que sin conocerlo, sin saber nada de él, me fui a Roncesvalles la primera vez y empecé el camino. No sabías nada, ya, no habías leído nada, únicamente sabías que había un camino y te fuiste a Roncesvalles. Me fui a Roncesvalles, comencé ese camino. La verdad es que acabé harto de él. En Viana tuve que estar 2 días parado allí porque me lo recomendó el médico. Tenía 2 ampollas debajo de los pies, así de gordas, y no pude continuar. Tuve que estar allí. Acabé del camino, sinceramente, muy harto. Harto. Entre la mochila, entre todos, entre toda la agonía, el sufrimiento, el calor, todo. Acabé harto. Sin embargo, al año siguiente, mi esposa me dijo, anda, coge la mochila y vete, porque estás inaguantable. ¿Y cogiste la mochila? Y cogí la mochila y me fui a Francia. ¿Y cuántos años he dedicado al Camino de Santiago? Y a peregrinar por muchas de sus arterias. Entre unas cosas y otras, 28 años llevaré. Cada uno lleva su peregrinar dentro de cada uno. A muchos yo he oído, a todo el mundo, yo he hecho el camino, pero creo que a pocos he oído que me hayan dicho, el camino me ha hecho a mí. Y eso incluye todas esas personas, todo ese el encontrarte contigo mismo, que eso es muy importante, ese encontrarte con la naturaleza, con la arquitectura, con la alimentación, ¿por qué no? Porque también es un elemento para el cuerpo y para que puedas acabar ese peregrinaje. Con todas esas personas que has conocido, que te han ayudado, que antes no había duchas, no había agua caliente, que nos bañábamos donde se podía, donde dormíamos, en la puerta de una iglesia, pues en la puerta de una iglesia, en el suelo que te dejaba el ayuntamiento, en el suelo. Si es mi camino, y actualmente sigo diciéndoselo a muchos, esto no te condiciona a nada. Es tu camino. Tú siempre has sido muy crítico, o al menos sobre ese perfil, ese que cree que se va a encontrar un hotel con agua caliente y que tiene que reservar para poder dormir. Acláralo. Yo muchas veces pienso que hay algunos que están equivocados a la hora de comenzar ese peregrinaje. No sé quién les habrá enseñado de que va a encontrar ducha, va a encontrar comida, le van a dar cama, le van a dar todo, prácticamente. Incluso todavía hay algunos que piensan que la luz no cuesta, que el gas no cuesta, que... ¿La subvención que chupáis? En tu caso es gratuito, es decir, sí. Hay albergues que es gratuidad, o sea, pone lo que... He entendido dando siempre, porque dentro de estos peregrinajes que han realizado, me han dado la oportunidad de haber conocido a muchas personas y a mucha gente que de alguna forma han influido en mí para que yo devolviera al camino y al peregrino todo aquello que ellos me habían dado a mí. Pero en un albergue, como es el tu caso, y el de muchos de los que estáis aquí, donde se atiende, se les facilita cobijo, calor, agua, comida, descanso, incluso echarles una mano con las ampollas y
Lógicamente no puede entrar cualquiera sin más. Tiene que ser peregrino y la credencial es obligada, ¿no? Sí, es obligada, pero es difícil porque el estar de hospitalero muchas veces no miras esa condición. Podríamos estar contando anécdotas, curiosidades, muchas, ¿no? Pero solamente voy a referirme a un matrimonio que pasó por allí y me pidió que si podían dormir. Y yo les pregunté si estaban haciendo el camino. Y me dijeron que qué era eso. ¿Cómo les vería que les dije, adelante, pasar? Esto es el camino. Pasar. Ducharos. ¿Cuándo habéis comido? Y me dijeron hace 2 días que no comemos. Les ofrecí todo lo que tenía. Durmieron, descansaron. A la mañana siguiente me dijeron, ¿nos podrías dar unas credenciales de esas para hacer el camino? Juan Carlos es el peregrino más joven de la mesa. Su escenario, Astorga, nudo y epicentro de Caminos de Santiago. Juan Carlos es un buen activo en el tejido asociativo del camino actual, un rasgo muy necesario en un momento en el que reina cierta anarquía jacobea. Pero ante todo es un peregrino con la mochila llena de compromiso en la defensa del camino. Juan Carlos, ¿qué es el Camino de Santiago? Pues el Camino de Santiago ahora mismo es toda una experiencia vital de todos aquellos que quieren ir a Santiago, que algunos buscan algo, otros se encuentran sin buscar y que al final se convierte en una gran experiencia. ¿Cómo nació el Camino de Santiago y por qué? El Camino de Santiago creo que ha sido de los pocos fenómenos que nacen desde la sociedad civil. Casi siempre de pequeños colectivos como asociaciones, pero a la vez de personas a nivel individual, ya sean párrocos, incluso alcaldes de algunos lugares, ¿no? Y al final, ¿qué fue? Haciendo lo que cada vez echamos de menos en esta sociedad que tenemos, ¿no? La puerta abierta a acoger a gente que se dirige a un destino. Hace 25 años, ¿cuántos peregrinos podrían pasar por Astorga y cuántos albergues había? Pues no llegarían a 2.000 al año. En esa época, hace ese periodo, ¿cuántos albergues de peregrinos había en Astorga? Pues en Astorga albergues como tal no lo había, solo estaba el colegio de los hermanos holandeses en Cosamay. Un cuarto de siglo después, ¿cuántos pasan por Astorga y cuántos pueden pernoctar en albergues? Pues pasar, estaremos hablando de 50.000, entre 50.000 y 60.000 al año. Astorga ahora mismo tiene 2 albergues. Estamos hablando de una capacidad de casi 300 plazas. Supongo que te lo preguntará a tu entorno familiar y a muchos de los miembros de asociaciones del Camino de Santiago. Oye, ¿qué os dan en el camino? ¿Esto es una ONG? No sé, ¿os pagan? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué atendéis a los peregrinos? Al final son las ganas de atender y de atender a otra gente para alcanzar un objetivo, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Por eso son tan importantes también los albergues de acogida de peregrinos. Esos que llevan con su propia marca lo que es la hospitalidad. Juan Carlos, compartimos mesa y camino y testimonios. ¿Esto que es una ONG? Bueno, podría considerarse así, sobre todo una ONG de almas, cuando hablamos del camino. Oye, ¿os pagan los que defendéis el camino, atendéis a los peregrinos de los albergues? ¿Os pagan el dinero? Por supuesto que no. Pero es que nos pagan de otras muchas maneras, que es por lo que estamos en el camino, ¿no? Es el mundo abierto, en sitios pequeños, en localidades pequeñas, y tenemos el mundo que pasa por delante de nuestras casas. ¿Cómo os ve la sociedad? ¿Cómo os ven las instituciones? ¿Cómo os hacen caso? ¿El camino tiene voces para expresar lo que le duele, lo que quiere, lo que necesita, lo que no quiere que pase? Tenemos el mismo problema en las asociaciones que ocurre
en el camino, que a la vez en el camino es una ventaja, pero en las asociaciones no lo es. Una desorganización, por así decirlo. Todos perseguimos los mismos fines, todos. Cuando nos reunimos todos perseguimos los mismos fines, pero nos falta ese empuje más unido y de comunicación. El camino de Santiago, tal y como lo vemos hoy en pleno siglo XXI, ¿tiene alguna utilidad para la sociedad, para las personas? En principio, si no la tuviera, muchos de los que estamos aquí ayudando a que esto siga adelante, no seguiríamos. Vamos, a mí, en el contexto actual, ya no vamos a hablar de 20 años, pero ya todavía es más importante en el contexto actual encontrarnos. Y ya de algo que está de máxima actualidad, a peregrinos rusos y ucranianos viajando juntos y sin ningún problema. Eso lo extrapolas a cualquier parte del mundo y tienes a gente de todo el mundo en un lugar absolutamente de paz y de concordia, y que su único fin es llegar a Santiago y ayudarse unos a otros para que eso sea así. La recomendación siempre es solo o con poca compañía y con tiempo por delante. Bueno, las recomendaciones es haz el camino tuyo, como mejor te encuentres. Eso es la máxima. Los viejos caminos y las viejas peregrinaciones han salpicado las páginas del libro de la historia de la humanidad. Pero en las últimas décadas las salpican las ofertas senderistas, turísticas, las rutas, los senderos señalizados, con valor de naturaleza, cultural. ¿El Camino de Santiago es eso? No. Se quiere convertir en eso. Se quiere convertir la misma forma de organizarnos el ocio que se tiene en cualquier otra parte de viajes organizados, se quiere hacer el camino. Y precisamente la grandeza del camino es justo lo contrario. No hay que paquetizar el camino en que en unos días tienes que hacerlo, en que cómo tienes que hacerlo siempre. Hay que dejar esa parte de aventura, pero no aventura organizada, sino de espontaneidad que te vas a encontrar. Y que te vas a encontrar sin tú pretenderlo. Van a ser las cosas las que te encuentren a ti. Y eso es lo fundamental. No te va a venir un folleto a decir qué es lo que te encuentras. ¿Camino o caminos? Para mí es camino. Hay itinerarios jacobeos, pero el camino es todo. Paralelo con todo. Eso es, eso es. El camino es, define una experiencia en la vida, para mí. El resto son itinerarios jacobeos. De Tomás se ha escrito y contado de todo en el mundo jacobeo. Pero Tomás es simplemente eso, un peregrino. Pero además es un templario. Ese personaje que sigue velando armas, defendiendo a los peregrinos en tiempos de paz. Su historia con la pequeña aldea de Manjarín en el monte Irago, donde la nieve y las tormentas imprimen carácter a los peregrinos que pasan la Cruz del Ferro, es tan apreciada y querida por las gentes del camino que no se podría entender la ruta jacobea ni el Camino de Santiago, que nace a partir de 1987, sin el templario de Manjarín. ¿Todavía aquí? Aquí, hasta el final, aunque ya queda poco. ¿Cuántos años llevas? Desde el 27 de junio del 93. Te veo bien. Bah, este no respeta el invierno. Estamos a bajo cero, ¿eh? Aquí hemos llegado hasta 17 bajo cero. Después de 5 años dando vueltas, llegué a Manjarín. Y aquel año del 93, el 13 de diciembre, tuvimos el honor de hacer que un peregrino, por estar esta casa abierta, no se congelase. Después de 18 años, han pernoctado en este humilde refugio más de 60.000. Y hemos asistido no a la multiplicación de los panes, pero a la multiplicación del café. Cuando faltaba café, aparecía alguien de ida o de vuelta que donaba
unos kilos de café. El año pasado teníamos poca leña, pocos ingresos. Y vino un peregrino de Italia, y cuál sería nuestra sorpresa, después de desayunar, al abrir la caja, había dos billetes de 500 euros. Inmediatamente pedimos un camión de leña y una lavadora que nos hacía falta. Cuando trabajas con la ley cósmica y estás alineado con ella, lo que necesitas para continuar llega justo en el último momento. Tomás, ¿sigue siendo templario? Bueno, creo que para siempre. El compromiso no es para un momento, aunque ahora mucha gente se disfraza. Y hablando de disfrazar, tu vestimenta es de templario. Sí. ¿Sigue siendo mitad monje, mitad soldado? Más monje ahora que soldado. Porque sí, ha llegado el momento de pasar por la puerta del perdón personal y colectivo. Hablando de la puerta del perdón, en esa puerta del perdón que acabamos de venir, empezó toda tu historia. Sí, ahí empezó la salida para Manjarín, de aquí, del refugio de Jato, donde aprendí cómo tratar al peregrino y también cómo no tratarlo. Fue la inspiración de un peregrino la que me encaminó hacia Manjarín. Que nada más que estaba el cementerio vivo, que parezca algo extraño. Bueno, había así una vaca durmiendo en el refugio cuando llegué, que salió allí espantada, pegado, con una buena estaca detrás. Y bueno, me quedé meditando allí, en la ventana, oficialmente, porque solo aquella era un hueco, con una vela encendida. Dios mío, hasta aquí me has conducido. ¿Qué hago ahora? Y en ese momento, ¡pla!, sonaron las voces de los dos primeros peregrinos, que nunca olvidaré. Y dijeron, una luz en el camino, por la vela. Y quedó el eslogan del refugio. Y le recibimos. Por cierto, los pasamos a hombros como los toreros. Oye, de la nada se convirtió en Manjarín, porque tú apareces en todas las crónicas, en los libros de viajes, en la prensa especializada de medio mundo. Aparece el templario con tus ocas y tu rosa de los vientos en medio de las tormentas de Manjarín. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido con lo poco que teníamos. Entre ellos nunca olvidaré que las primeras provisiones fueron dadas por Jato. Menos vino, que entonces era abstemio contra el vino, que lo llevaron los dos peregrinos que cenaron con nosotros allí. Oye, ¿has estado incomunicado muchas veces por la nieve? La nieve en Manjarín era tu compañera de viaje. Una vez estuvimos 7 días. Menos mal que teníamos harina y hicimos pan. ¿Por qué el Camino de Santiago? ¿Por qué has dedicado una buena parte de tu vida a atender a los peregrinos? De atenderlos de verdad. Tú salías a buscarles, tocabas la campana y entraban y les ponías un café. 30 años menos un día, menos un año. ¿Pero qué? Pues no elegí el camino, que estaba en las antípodas. Pero fue el camino el que me eligió a mí. Yo recuerdo que antes era la Estrella Roja, que la cambié por la Cruz Roja también, pero hay una gran diferencia. La solidaridad fue lo que nos impulsó y el haber aprendido aquí en Jato las necesidades del peregrino. ¿Sigues estando en Manjarín? Sí, pensaba retirada, porque son 78 años y ya las fuerzas no son iguales. Pero hace casi un mes, una peregrina que siempre dormía en Manjarín de China, al verme hacía 4 años que no me veía, se echó a llorar y me abrazó y aquí hay que continuar. Y todos los peregrinos que pasan por el Manjarín, les pasaba a aquellos que pasaban por San Juan de Ortega, en los buenos tiempos, con la sopa de ajo, sí, de José, sí, María, pero hablan de tu café, ¿sigues haciendo un buen café? Sí, sí, ¿no? El café es de puchero, y la sopa de ajo también, también, de las maragatas, que tenemos el récord, una peregrina japonesa, no sabíamos cómo lo podía meter, se tomó 4 cazuelas. Y claro, les he tenido que dar la fórmula, que es muy sencilla. ¿Sueñas con Santiago? Bueno, con el espíritu de Santiago, sí. Ya está bien del cuerpo, señores, el espíritu. Pocas veces he visto que prediquen el evangelio que predicó Santiago. Quizá el día de Santiago. Pero el cuerpo, estoy harto.
y se lo he remitido, pero nada, hablar con sordos es perder el tiempo. Ovidio es uno de esos tipos que representan al voluntariado jacobeo, al perfil de los hospitaleros, a los peregrinos que no abandonan nunca el sendero. Ovidio es autor de libros que hablan del camino y es el ángel custodio de los antonianos y el guardián del convento de San Antón en Castrojeriz, uno de esos albergues emblemáticos del tramo jacobeo burgalés. ¿Tú eres peregrino? Peregrino, sí. ¿Y qué significa ser peregrino? Ser peregrino, pues bueno, ser una persona muy austera, con ganas de encontrarse a sí mismo, con ganas de encontrar a Dios y con ganas de encontrarse. ¿Qué es el Camino de Santiago para ti? Pues mira, el Camino de Santiago comenzó siendo una aventura, una experiencia muy, iba a decir, muy improvisada, muy anecdótica, y al final se ha convertido, forma parte de mi vida. ¿Y has hecho el Camino de Santiago, claro? Sí, lo he hecho varias veces, por diversos caminos, sí. ¿Cuántas compostelas tienes ya? Pues creo que 18, 19. ¿Tú eres casado? Casado. ¿Dónde te casaste? En San Juan de Ortega, un año santo. ¿En el Camino de Santiago? En el Camino de Santiago y en un año santo. ¿Y de viaje de novio dónde fuiste? No, ya me fui al Nepal. Estuve en el Nepal ya, no, ahí ya. Pero estuvimos andando también, ¿eh? Porque mi mujer es peregrina y nos fuimos, hicimos también un trekking, sí. Ovidio, ¿para ti qué es el camino? Pues es un sinfín de circunstancias, pero vamos, sobre todo es una experiencia vital. Es una experiencia totalmente recomendable, única en la vida, y bueno, pues que cambia, yo creo que cambia muchísima gente, la ha cambiado y sigue cambiando. Oye, tú has tenido la oportunidad de contar tus experiencias, de escribirlas, las podemos leer en los libros. Sí, la verdad que sí, tuve la ocasión el año 2002, creo, de publicar un libro, un diario de un peregrino del siglo XXI, precisamente es un diario de un peregrino. Son con mis relatos, sobre todo, bueno, el camino francés desde Roncesvalles a Santiago, el día a día, ¿no? Ovidio, aunque parezca mentira, hace 25 años apenas había bibliografía. Bueno, había una que era clave, que a todos nos servía para iniciar el camino, aquella de Verés, de tapas rojas de Millán Bravo. Pero ya teníamos información cuando se hacía el camino, sabías a lo que te exponías, quién, dónde podías dormir, cuál era el espíritu del camino. Hoy, con las nuevas tecnologías, la propagación ha sido mucho más rápida. ¿Ha servido para que el peregrino sepa con qué se va a encontrar o todavía nos cuesta convencer? Bueno, vamos a ver, como todo tiene sus pros y sus contras, el camino de hace 30 años, como bien has dicho tú, con la famosa guía roja de Verés de Baliñas, de Elías Baliña. Y luego de Millán Bravo. Y luego Millán Bravo. De Millán Bravo, sí. Buen apunte. Sí. No, más que nada, como acabamos de conmemorar su aniversario el otro día, el fallecimiento, 33 años, por eso me ha venido a la mente Elías Baliña, ¿no? A lo que íbamos. Que bueno, que eran una guía, pues francamente, elemental, ¿eh? El Camino de Santiago, pues entonces tenía ese factor, ese espíritu de aventura que no tiene actualmente. Efectivamente, ahora con todos los medios que hay, yo creo que distorsionan un poquitín ese espíritu del Camino de Santiago, ¿no? Ese espíritu de aventura, del que me voy a encontrar, habrá sitio. Ahora está todo demasiado, desde mi punto de vista, demasiado organizado, demasiado cuadriculado, demasiada información. Pero bueno, luego depende de cada uno, efectivamente. Tú te pones en el camino y luego tú esa información la utilizas o no la utilizas según te convenga, ¿no? En tu caso eres de los que miras a la cara a los peregrinos y a las peregrinas. ¿Se aprecia ese cambio, ese espíritu? ¿Se nota que viene el peregrino motivado, que se va motivando? ¿Se les nota o solamente un senderismo o una ruta que se hace sin...? No, vamos a ver, el que hace el Camino de Santiago, yo creo que se le nota. Yo además juego con una ventaja, no es por nada. Yo en San Antón es un sitio muy especial. La gente que se queda en San Antón es muy especial y yo me atrevería a asegurar que un 99,9% de los peregrinos que se quedan en San Antón son peregrinos. El peregrino que quiere puede elegir el albergue, el lugar y la compañía, que no se salga mucho de la linde de lo que entendemos por el Camino de Santiago y una peregrinación.
Bueno, vamos a ver, insisto, es que eso depende de cada uno. Al final, ahí está el camino, ahí lleva mil años, ahí llevan la picaresca, el camino ha existido siempre. Entonces, cada uno luego es muy libre de elegir lo que quiera y de hacer lo que quiera. Yo lo único que digo que es quizá se está materializando excesivamente de lo que es el camino, ¿no? Yo recuerdo los primeros años que alguno me contaba, dice, yo siempre he tenido la sensación de decir un día paro, de cierro la puerta y me voy. Y un día descubrí que lo podía hacer porque tenía un camino donde yo ya seguía y me podía orientar y me podía guiar. ¿Tú crees que hay muchos que hoy cogen la puerta y dicen, me voy a hacer el camino y...? Yo creo que sí, sí, sí. Además, vamos, lo digo cariñosamente, es una buena salida, ¿no? Sí. Tanto si tienes problemas como si no lo tienes, pero que es una disculpa perfecta para desconectar, para decir, hasta aquí hemos llegado, mira, cojo el camino, como bien dices tú, punto, ¿no? Oye, tú eres de los tipos que llevas vinculado al camino siempre, pero ¿qué te da el camino? Has sido empresario, industrial, has hecho muchas cosas, pero ¿qué os da el camino? Pues mira, vamos a ver, el camino lo que sí puedo certificar es que engancha. Es una droga positiva, siempre digo que es una droga positiva, ¿no? Y teniendo en cuenta que esto es una comida en la Navidad y que tenemos muy cerquita el nuevo año, os dejo a vosotros el que os pronunciéis sobre un mensaje a los peregrinos que nos han seguido hoy y un deseo para el próximo año. Un nuevo año de amor, de luz, de paz, y a los peregrinos que no cojan reservas en los albergues, que vayan viviendo el camino. Más. Un deseo grande para el nuevo año es que el camino no pierda sus esencias, aquellas esencias que nos hace estar hoy sentados en esta mesa con toda esta gente, y para los peregrinos un mensaje de esperanza. El camino, y en el momento social en el que estamos viviendo, va a seguir siendo un sanador de almas. Ánimo y ultrella. Si hay un deseo grande, es que se acaben estas guerras que no conducen a nada, nada más que al desastre, y que todos somos humanos, pero esto no conduce a nada y ojalá acaben pronto. Y mi deseo para los peregrinos es que si algo les ha dado el camino como nos lo ha dado a nosotros, también ellos pueden aportar su valor para ayudar a otros. Pues deseo es que se llegue a una paz auténtica y verdadera, llegado a la comprensión y a la ayuda social de todos los que la necesiten. Y al peregrino, pues que este camino es un solo paso hacia el interior, hacia el espíritu, hacia la chispa eterna que todos poseemos. El peregrino, cuando pisa el suelo y se le ve el polvo, que no lo quite, lo deje ahí, que le deja un poco de sabor. Al final, pasarán miles y miles de años, y la huella que esos locos un día transmitieron que siga viva. Ovidio, cierras la terna del deseo y del mensaje. Bueno, yo voy a ser muy, muy escueto, y deseo para este próximo año, igual que hemos acabado con la pandemia del COVID, que tantos nos ha costado, tanto ha costado, acabemos ahora con la pandemia política, por una parte. Y por otra, a los peregrinos, pues animarles a que tomen esa decisión de hacer el Camino de Santiago, que es una experiencia, insisto, vital, que no les va a dejar indiferente. Solo han sido unos ejemplos, posiblemente unas pinceladas, pero estoy seguro
que todos hemos disfrutado y conocido una forma de ver el camino y a los peregrinos posiblemente diferente de la que creíamos. En el Arcón hemos seguido la pista durante todos estos años. Hoy, en esta mesa, podríais estar muchos de vosotros que os identificáis con el camino. Podrían estar muchos y muchas que hicieron el camino, como los comensales de esta mesa. Pero hemos elegido a unos cuantos que sí tienen muy claro que el camino de Santiago no es una ruta turística, ni un sendero a la intemperie. Es eso, como diría Tomás, un camino de luz. Jato, oye, que estamos de maravilla en tu casa. Pero habrá que comer. Supongo. Vale. Hasta aquí el Arcón de esta semana, en un día señalado, en la Nochebuena, la víspera del día de Navidad. Hemos elegido, como si fuera un fuerte, una comida con peregrinos de verdad, en un día tan especial, para compartir el sentimiento por un camino que, aunque milenario, regresó a nuestros mapas regionales cuando en el año 1987 coincidieran dos acontecimientos que fueron claves: el Congreso de Jaca sobre el camino y la declaración por parte de la UNESCO como Camino de Interés Cultural Europeo. 35 años después, el camino sigue más vivo, aunque conviene escuchar el mensaje y los deseos de los que se han sentado a vuestra mesa hoy gracias a la magia de la televisión de Castilla y León. Feliz Navidad y nos vemos en el camino.